mereces y más inteligente de lo que piensas, ¿no? Son unas palabras, de verdad, que es volver a recordar que somos en verdad unos seres que a veces creemos que no somos eso, pero en verdad somos más valientes de lo que a veces nosotros mismos pensamos, ¿no? De lo que nosotros mismos creemos. Entonces, de verdad, reflexionen un poquito en esas palabras y de verdad es maravilloso, ¿no? Saludamos a Isis, Isis Santa María, que hoy no vino, mi compañera del programa el día de hoy. Ella tenía un compromiso, por eso es que no nos está acompañando aquí al aire. La próxima semana ya está aquí, ya nos reunimos nuevamente. Recuerden que la semana pasada yo no estuve aquí porque estuve en un curso, entonces por eso fue que no los pude acompañar. Pero la próxima semana, primero Dios, ya estamos nuevamente juntas aquí al aire. También va a haber algunos programas que, pues, a veces por nuestros compromisos vamos a estar solas pero pues realmente nosotros queremos hacerlo juntas. ¿Por qué? Porque es un proyecto de ambas y es un proyecto de corazón de las dos y queremos compartirlo con todos ustedes, como lo dijimos desde nuestro primer programa, donde esto sea una semilla para sanar y para ayudarnos al sanar y acrecentar nuestra alma, ¿no? Ok, pues bueno, pues vamos a dar entrada al tema del día de hoy, que son las 13 lunas, lo sagrado femenino. Presento nuevamente a Javier Hernández, que es un gran compañero, amigo. Tengo de verdad el gusto de tenerlo como amigo, ¿no? Y yo tuve la fortuna de pertenezco a este ciclo de mujeres sagradas, de las 13 lunas, pero pues... Cuéntanos, Javier, cuéntanos qué son las 13 lunas. Pues muchas gracias primero por la invitación, gracias por acompañarnos a la audiencia. Bueno, pues el tema de las 13 lunas es un taller vivencial basado en una tradición tolteca maya y se llama las 13 lunas puesto que estamos hablando de los ciclos lunares que se encuentran durante el ciclo del año entero de los 365 días. Entonces, cada luna llena tiene una energía en particular, dependiendo tanto de la estación, como hacia el rumbo al que está dirigido, y en la naturaleza, estos ritmos, cómo están influenciando a la vida. Lo sagrado femenino no tiene nada que ver con roles sociales o con cuestiones de feminismo o de sexismo. Tiene que ver con que la visión maya dice que la vida es femenino. Lo masculino vendría siendo tal vez una semilla y pertenece también a lo femenino. Entonces, a través de esta visión es lo que estamos descubriendo, el camino de la vida a través de los ciclos lunares. Uh-huh. Evidentemente, también no es una coincidencia que el ciclo menstrual de una mujer esté sincronizado con la luna. Uh-huh. Es decir, tiene sus raíces, son inciertas, pero seguramente una primer mujer decidió explorar estos caminos, un ancestro, una ancestra, viendo y observando qué sucedía en la naturaleza y en ello misma, para en esa forma descubrir las energías, despertarlas, caminarlas y encontrar un equilibrio, una sanación, una unión, una forma de volverse a integrar con el ser, con el alma, con el espíritu. Cuerpo, mente y alma, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Este taller, entonces, parte de esta peregrinación. Es una peregrinación porque siempre, a pesar de que cualquier persona ya haya recorrido este camino, nunca va a ser igual. Siempre va a haber cosas diferentes y situaciones, las mismas personas, los mismos integrantes de los círculos, vamos descubriendo y en alguna forma siempre estamos recreando esta misma tradición, que es la vida misma. Claro, no estamos distantes de la naturaleza, ¿no? Somos parte de ella, ¿no? Coexistimos con ella y de una otra manera es volver a unirnos, ¿no? Y este taller es como volvernos a recordar, ¿no? Recordar esa parte de que no estamos alejados de ella, no estamos alejados de la naturaleza, no estamos alejados de la luna, del sol, de en verdad de todos los planetas. Toda nuestra vida en verdad está basada a todo lo que está con el universo, ¿no? Somos parte del universo, ¿no? Absolutamente, cuando uno de nosotros
pierde esta conciencia de unión y nos sentimos separados es cuando estamos abriendo la puerta para que entre cualquier enfermedad, ya sea física, sentimental, espiritual, emocional, porque me estoy separando de algún elemento, de algún ciclo o de algún ritmo que evidentemente pues lo estoy forzando y no estoy en armonía con ello. Claro. Este taller nos invita, entre muchas cosas, a tocar esa esencia y volver a recobrar todas las relaciones, que puede ser diferentes ámbitos, con los elementos como el agua, la naturaleza, los animales, otro ámbito como los sueños, la niña interior, nuestros propios sueños. Por ejemplo, en este tema hay un punto clave que si no estás haciendo el sueño de tu vida, estás desperdiciando tu energía. Claro, ¿no? Es como si no estás haciendo en verdad tu propósito de vida, ¿no? A lo que viniste a este plano, pues te sientes perdido, ¿no? Te sientes así como que, ¿y ahora hacia dónde voy? Todo te cuesta trabajo, no quieres hacerlo. Y la realidad, lo habíamos comentado en otro programa, ¿no? Ahora la gente busca una profesión, ¿no? Y nunca nos vamos a nuestra verdadera vocación, ¿no? Y es Claro. tanto así que, por ejemplo, Javier es contador público es contador público de profesión, Así es. pero ¿qué te lleva, Javier, a buscar otro camino? ¿Qué es realmente lo que dices? Híjole, porque además de todo, hablar de un tema donde exactamente, ¿no? Parece ser que es un círculo de mujeres, ¿no? ¿Y por qué un hombre se atreve a hablar de ello, ¿no? ¿Por qué? Explica. Así que tú cuéntanos, ¿qué fue lo que a ti te hizo decir yo hago este taller, ¿no? Pues definitivamente la necesidad de cambiar. En mi familia vengo por parte de mi madre son 8 hermanas, por parte de mi padre son 7 hermanas y él es el mayor y un varón. En mis hermanas yo tengo 2 mayores. En cierta forma hay algún matriarcado y en la vida yo tenía pues sí muchos desequilibrios. En algún momento sí necesitaba acercarme a tocar este lado que para mí de repente era desconocido, era separado, como si yo no perteneciera a ello, estoy seguro que muchos hombres pasan esto, y también las mujeres, cómo interrelacionarnos con el sexo opuesto, que ni es tan Claro, opuesto. exacto. Entonces me encuentro a una abuela, la abuela Shanat. Esta abuela viene haciendo el taller desde hace aproximadamente 16 años. Hablando con ella, soy el primer hombre que ella acepta, que se integre a este taller. También ella ya había visto, vislumbrado que los hombres necesitan acercarse a este tipo de enseñanzas, porque es muy fácil para una mujer ser sensible, buscarse, autoconocerse, pero para un hombre de repente está mal visto. Claro, de hecho, ¿no? Por educación les hemos enseñado, ¿no? Las mujeres, porque la mujer Exactamente. es la que educa realmente, y las mujeres les hemos enseñado a que no llores, ¿no? No muestres tus sentimientos, ¿no? Y luego se unen en la escuela que los amigos, etc., y menos, ¿no? Entonces vas como perdiendo esa parte, ¿no? Y también a ti como mujer te enseñan, no seas así como, o sea, si te subes un árbol, pues ya eres machorra, ¿no? Entonces, y te empiezan a enseñar en verdad la división, ¿no? La división, pero realmente entender que tanto nuestra parte femenina como masculina, todas la tenemos, ¿no? Y está integrada en nosotros. Y el no querer aceptar la otra parte es donde viene nuestro bloqueo y nuestro problema, ¿no? Absolutamente, en la división entra la enfermedad porque empezamos a juzgar o a juzgarnos, no nos permitimos ser quienes somos o experimentar lo que quisiéramos experimentar. La vida de otra forma, como nos sentiríamos plenos, a veces como cuando éramos niños y que nos dejábamos simplemente ser y llevarnos por Va la corriente, siendo, ¿no? y en algún momento ya te dicen, esto no lo tienes que hacer o esto tienes que hacer. Te convierte en un sistema de creencia, ¿no? Te vas haciendo a un sistema de creencia y a veces entras tú hasta en el choque, ¿no? Dices, pero ¿por qué? Si a mí sí me gusta jugar con carritos. Yo recuerdo que yo jugaba con carritos, ¿no? Y siempre tuve más amigos que amigas, ¿no? Y decía, bueno,
a veces sí te sientes rara, ¿no? Te sientes diferente. Gracias de verdad a que yo asistí a este taller, pues te das cuenta, vuelves a integrarte, ¿no? Y vuelves a decir, bueno, pues es que a mí sí me gustaban los carritos, ¿no? Eso era lo que me gustaba. Y así como niños que están jugando con muñecas, bueno, el papá se pone, ve un hombre a su hijo jugar con muñecas y bueno, se pone loco, ¿no? Y inclusive lo detiene a que lo haga, ¿no? Que verdad todo lo que él tiene como naturaleza lo empieza a reprimir, ¿no? Sí, también, por ejemplo, hay muchas partes en cuestiones artísticas, personas que vienen a ser bailarines, actores, y los papás de repente piensan que no, el camino no es seguro por ahí, mejor claro. Dedícate a la contabilidad o... Sí, a ser administrador, arquitecto, ¿no? Bueno, hasta albañil, pero no vayas a bailar, ¿no? Sí, porque también, exactamente. Bueno, no digo que por hasta albañil, ¿no? Pero, o sea, no importa, ¿no? Porque, pues, el albañil es de... Lo que pasa es que es de verdad de hombres muy fuertes, ¿no? No cualquiera, de verdad, se avienta a cargar y a hacer un edificio, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y también por estos mismos patrones también a veces las mujeres seguramente tienen la misma capacidad para programación, para ingeniería, matemáticas, es decir, claro. Hay veces que pensamos, ¿no? que la energía femenina es como sentimentalismo y la masculina es intelectualidad. Y creo que es momento de quitarnos estos parámetros. Claro. Todas estas máscaras. Sí, como esas etiquetas, ¿no? Que nos van poniendo, como dices, ¿no? Tengo amigas ingeniero que de verdad se sienten como que no estaban dentro de él, ¿no? Vamos a ir casi a un corte, pero antes de ir a un corte, quiero, por favor, invitarlos del 14 al 24 de diciembre, de 1 a 7 de la noche, a la venta navideña de Semilla Yacuna. Ellos van a hacer ahí la venta de cuencos, campanas, címbalos, ruedas de oración. Todo lo que se recabe en esa venta es para los centros que ellos tienen, para los niños, para los lamas que de ancianos y que ya no pueden y que ya no se dedican a esto. Y obviamente también son cosas que nos sirven, que nosotros podemos utilizar y podemos ayudar. Acuérdense que el dar y recibir es una manera también de seguir dando y de atraer nosotros nuestra abundancia, ¿no? Un saludo de verdad a Semilla Yacuna porque ellos hacen una labor increíble, de verdad llena de amor, llena de unidad y mostrando que son una semilla de verdad para todos los seres humanos, ¿no? Vamos a un corte y los esperamos, no se vayan.